antes del amanecer, cuando las calles parecen papel, miro tus ojos y puedo entender que lo importante está bajo la piel. Olé. Oigo tu respiración, velo tu sueño hasta el sol. Antes del amanecer, son las cosas que siempre soñé. Ahora comprendo que está todo aquí, todo el amor que guardabas por ti. Está sacando. Ya terminé de buscar, ya he encontrado por fin mi lugar. Me siento vivo. Todo mi mundo se muere si no estás conmigo. Ay, 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 ay. Impresionante. Tú, mi paisaje perfecto, mi mar preferido. Es un sueño, es el destino. Es solo el punto y final de todo. Bonito. Eso es. Bravo. Wow. Qué guay, Ricardo. Gracias. Qué bonito. Muy bien, Ricardo, tío. Bueno, aprovecho para enviarle un abrazo gigantesco a una de mis personas favoritas, David Bisbal. ¡Que viva David Bisbal! David es mi hermano de toda la vida. Aquí no hay amor. Esto es sangre pura. Ande, Bisbal. Que cantar una de sus canciones no es nada fácil, así que perdóname, Ricardo, pero lo has hecho increíble. ¿Sabes lo más que me gusta de ti, Ricardo? Es que tienes claro qué es lo que te gusta. Mira, esto es lo que a mí me gusta y esto a mí no me gusta. No me pongas a cantar esto, porque yo soy esto. Y eso me gusta, que lo tienes súper claro, que tienes mucho control. Gracias. Que eres un 747, gracias. Tienes una fuerza brutal, pero lo controlaste. Qué fuerte, ¿verdad? Soy muy intenso, bueno, todo el mundo me lo dice, lo vivo todo muy intensamente y bueno. Cuando la canción lo pide hay que hacerlo y lo has hecho muy bien. Te felicito porque ha sido una actuación increíble, de verdad que sí, gracias. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. Bravo. Hecho tal cual suya, muy es como si el autor fuese Ricardo. Yo le digo que ha habido momentos muy buenos, otros momentos que te he visto como más peleando ahí con la canción, pero los momentos que ha habido bueno, ha habido un momento en que te has como encogido y cantando que me has llegado mucho. Entonces, yo pienso que te faltan un poquito pues eso de práctica, de que tú te vayas soltando más, de que no estés tan pendiente de hacerlo bien. Y dosifícate un poquito, porque como que me sacabas y me entrabas, ¿no?, de la canción. Y eso es lo que yo quisiera que practicaras un poquito más para que te metas dentro y no salgas nunca. Sí, bien. Usted es una jefa, usted sabe perfectamente la palabra que está utilizando y lo que usted está diciendo, el mensaje que está lanzando. Gracias, pues. Espero tener un huequito más que sea ahí o donde... Seguro que sí. Además, todo se lo está poniendo muy difícil a vuestro coach. Dentro de muy poquito vamos a ver qué decisiones toma. Hay mucho nivel. En el equipo Fonsi hay muchísimo nivel. Ricardo creo que tiene mucho sentimiento cantando. Oh, vamos, muy bien. Se ha puesto un poquito nervioso y las canciones lentas también hay que descozarlas, no correr, pero yo creo que tiene muchas cualidades que puede ser capaz de transmitir. Qué grande es, literalmente es grande. Por cierto, ¿sabes lo que significa Ricardo? ¿Qué significa Ricardo? Ricardo significa valiente y poderoso. ¿En serio? Valiente y poderoso.